Muevo yo, Facundo Pons, y comienza en el Tomás Adolfo Ducó. Ha vuelto el fútbol argentino, Huracán contra Arsenal, con la participación especial de Igarzaba. Cabral. ¡Buen remate! ¡Qué lindo! La primera del partido la tuvo el globo. Remate de Brian Maidana. Y hay saque de arco para Rivero. Que además lo vio mal parado el arquero y le metió mucha rosca por arriba. Toda la intención tuvo de hacer el gol y falló por muy poquito. Salcedo para defender. El paraguayo que hasta hace nada era titular, ¿eh? Hay tiro libre para el Arce. ¡Gol! ¡Gol de Arsenal! En lo más alto del Ducó, Facundo Krupski. Gana Arsenal 1-0. Impecable el cabezazo de Krupski. Gran timing para el salto. Y golpeó de manera fantástica la pelota hacia abajo, alejándola cada vez más de la posible reacción de Mendive. Y Arsenal, que el primer partido lo empezó perdiendo con una jugada de pelota quieta, ahora en reserva o en el partido de alternativa, está ganándolo por el mismo medio. Huracán tiene un chico con la 17 que se llama Núñez, que ahí viene a buscar el pase de Ibáñez. Amagó y se fue por afuera. Núñez. Cristian. Lo marca Igarzábal. Insiste Núñez, que activa el centro. ¡Linda pelota! ¡Qué golazo! ¡Gol de Marín! El número 15 de Huracán, Federico Marín. Minuto 20, primer tiempo. Ahora Huracán y Arsenal, 1-1. Es bravo Núñez, ¿eh? Es muy hábil. No necesita nada para sacar este buen centro. Y Marín llega a desviarla nada más. Casi como anticipar al delantero, y en la misma acción, fíjense, la pone bien contra el poste y Huracán empata el partido. Activa la Valente. Linda pelota de Lucas para Núñez. Y de frente Cabral, y en el área Cordero, y el golazo en contra, divino, de Antilef, ¿no? No, de Balbuena, ahí va. ¡Qué golazo! Gana Huracán, ahora 2-1, minuto 28, primer tiempo, en contra de Palomita, Ramiro Balbuena. Las cosas lindas que diríamos de Balbuena si fuera delantero de Huracán, porque fue a golpear la pelota bien, la colgó del ángulo, pero en el arco equivocado. Ya ahora fuera de broma, un lamentable accidente del central que creo no leyó bien el panorama, se apuró a intervenir y terminó haciéndolo de la peor manera. El balón. Bueno, terminó nomás. Se ha terminado el primer tiempo de las viejas y queridas reservas. Fernando Salceda gana Huracán. Y gana bien, ¿eh? Por 2-1. Estamos viviendo con Fernando Salceda, con Maxi Grillo. Las reservas, la vieja y querida reserva. Muevo yo, Nicolás Cordero. Y comienza el complemento. En la pantalla, que juega distinto. En el canal del fútbol argentino. Minuto 18, segundo tiempo. La pelota para Krupski. De frente. Se viene Arsenal. ¡Qué linda pelota para Belloso! Silencio en el Ducó. Saque de arco para Huracán. Perfecto el pique de Belloso. Al claro, a la espalda de toda la defensa de Huracán. Después me parece que es tan zurdo Belloso. Tan zurdo. Que usó la zurda para apoyarse y la derecha para pegarle, cuando lo ideal habría sido que sucediera al revés. Lanzaba Federico Marín para que fuera Oro. No, perdone, Cordero. Oro va por el medio. Cordero, penal. Sí, señor. Penal para Huracán. Se mandó nomás Nicolás. La falta de la última línea ahí del equipo de Rondina. Así que penal para el globo. Sí, indiscutible la decisión del árbitro. Es buena la acción, ¿eh? Parece que le va a salir para la línea, pero después le cierra la marcha. Clara infracción de Suso. Y Huracán ante la posibilidad de aumentar la cuenta. Minuto 26, segundo tiempo. Cordero. ¡Gol! Del globo de toda la vida. Nicolás Cordero la firma, gana el globo 3-1. Pegó Cordero
No tan bien, me parece, ¿eh? Porque para pegarla al medio no era ahí. Y obviamente contra el poste tampoco buscó colocarla. Pero la potencia del tiro, perdón, Maxi, fue lo que le terminó jugando a favor, porque con eso venció al arquero que había elegido bien dónde ir a buscar el balón. Volvieron las viejas reservas al fútbol argentino. Las ves, las vivís, las sentís por la pantalla que juega distinto desde las 9:30 de la mañana. Desde aquel Huracán 4, Arsenal 2, con los titulares de los equipos de Damonte y Rondina, pasando por Independiente Gimnasia, por Banfield Argentinos, por Unión Central, por Vélez Lanús, todo el fútbol en la pantalla de TNT Sports. Y ahora Huracán y Arsenal acaban de finalizar el segundo duelo de la tarde en el Ducó. Ganó el globo, Fer, 3-1.